días a todos y a todas. Acabamos de terminar el mes de abril, el pleno ordinario referente al mes de abril. Y en este pleno, Izquierda Unida San Sebastián de los Reyes ha presentado una moción. Creíamos que era oportuno presentarlo en este mes, un poco en homenaje a la Segunda República Española. Y en ella lo que hemos presentado es una moción en la cual Izquierda Unida recoge la propuesta del Ateneo Cultural Republicano de San Sebastián de los Reyes y ha presentado en este pleno pues que al último alcalde republicano, don Manuel Mateo López, se le haga un homenaje. Se le haga un homenaje porque, como digo, Manuel, alcalde republicano desde 1 de abril del 37 hasta abril del 38, fue encarcelado el 30 de marzo de 1939 en las dependencias de la Guardia Civil de Colmenar Viejo y el 22 de octubre del 39 fue asesinado. Fue asesinado en domingo, cuando el uso y costumbres de los cristianos así lo prohibía, y al día siguiente llegó su indulto. Bueno, pues Izquierda Unida, recogiendo, como decía antes, la propuesta del Ateneo Cultural Republicano de San Sebastián de los Reyes, ha presentado esta moción y todos los grupos de la corporación han votado a favor. Por lo cual, el próximo 10 de mayo le vamos a hacer un pequeño homenaje organizado por el Ateneo Cultural de San Sebastián de los Reyes, Ateneo Cultural Republicano de San Sebastián de los Reyes, en los cuales, junto con los familiares, pues vamos a rendir ese pequeño homenaje, y en el mes de junio el Ayuntamiento le pondrá una placa en la calle del municipio que lleva su nombre. Bueno, pues recobrar un poquito de memoria histórica de nuestro municipio y de alguna forma que los familiares de Manuel Mateo López, de una forma testimonial, sean recompensados por la labor de su padre, que fue asesinado por sus ideas y por ser republicano. Su único delito es que era un hombre trabajador, que era un hombre honesto, pero era republicano y era un demócrata. Pues Izquierda Unida San Sebastián de los Reyes nos hemos puesto como uno de los objetivos es en nuestro municipio recobrar la memoria, y así es por lo que lo hemos hecho. Muchas gracias.